Acá estoy cansada, un poco mal, con mucho dolor de cuerpo, con mucho dolor de cabeza. Me cuesta respirar, pero ¿sabes cómo me duele que me hagas esto? Que me haya venido el suelo. Yo sé que soy conocida, que me conoces, que laburé, que mi mamá laburó y que seguramente se va a enojar. Se va a enojar. Pero estoy podrida de pasar hambre con ciencia del pato. Estoy podrida de sacar préstamos para poder pagar deudas. Con una hija con un abuso. Y no tenés compasión. No tenés compasión. Te seguí. Te seguí hasta donde vos me pedís, te seguí y me haces esto, y no haces esto, arreglás con un gremio, seguí una feria nacional donde la pasé muy mal, la feria de ciencia donde me morí de hambre, donde me daban sándwiches de mortadela y queso y juguito, y sigo acá. Estoy dolida, dolida, dolida de ustedes, compañeras, que yo sé que ustedes por X motivo tienen miedo a lo que fuera. Yo ya no doy más. Juro que el sueldo no me alcanza. Y si salgo por ahí que debo y todo lo demás, que eso les encanta. Así que les voy a subir mi recibo de sueldo para que vean, acá estoy en la marcha. Cagada de frío, perdón la palabra. Pero no doy más. No doy más, no me alcanza el sueldo. Yo no estudié para esto. Yo estudié para tener un sueldo digno. Yo estudié. Y vos me ayudaste que yo llegue a estudiar. Pero yo te fui fiel. Te fui fiel. Y estudié. Estuve a la par tuya y caminé al lado tuyo con tu gente y yo era parte de esa gente. Mi mamá, ¿sabes qué? Tiene miedo a que me quites el trabajo. Tiene mucho miedo a que me quites el trabajo. Pero bueno, así como aprendí a militar, también puedo aprender y salir a limpiar casa, baño. No importa, a mi hijo no le va a faltar nada. Que mis hijos tienen que tener una mamá luchadora y tienen que saber ya de mañana que se estudian, que tanto les exijo yo que me traigan un título, que no sé, estén de docente. Y te juro que termino de gastar y que me digas que saco carpeta médica y demás. Si vos supieras por qué yo lo saco.